Vamos a ir centrando nuestro camino del silenciamiento. Tengo por hábito hacer como las olas del mar, repetir un poquito para que vaya la cosa quedándose. Alguno me ha preguntado, ¿qué dijiste en Canta al momento? Yo no me acuerdo lo que dije en tal momento, pero bueno, al final el pozo queda dentro, ¿no? El ruido no es nuestro cuerpo y sus manifestaciones. El ruido no. Apagar el ruido no significa rechazar el cuerpo, rechazar las manifestaciones, rechazar lo que vemos. El ruido es el apego, la congelación de nuestro cuerpo. ¿Qué es la congelación de nuestro cuerpo? Pues el materialismo, la posesión congelada, el deseo de que mantengamos lo que consideramos bueno, la juventud, la belleza, y que todo quede parado. Ese todo quede parado, el Buda lo llamaba tanna. Es apego, la traducción es apego en inglés, gasping, hanging. El ruido no es las manifestaciones de nuestra mente, es la congelación de lo que pensamos, de lo que sentimos, de las ideas que tenemos, de nuestra identificación con ellas. Y el ruido también es eso que se llama espiritualismo, que es una adaptación de uno mismo a instalarse en una capilla, en un grupo, en un lugar donde es uno acogido y en la antigua historia del Zen, pasado un tiempo, a los practicantes se les mandaba a caminar y a recorrer otras sanghas, porque el Zen se transmitía en los conventos, en los templos budistas, y entonces había un peligro muy grande de la institucionalización. Entonces el verdadero practicante Zen era un nómada, que iba de escuela en escuela, de maestro en maestro, y de ahí surgió la palabra de nube y agua. Hoy en día hay un peligro grande de generar un ruido con el llamado nuevo espiritualismo, de generar, dijéramos, esa nube de pseudocreencias que sustituyen a nuestras antiguas creencias, y hay que tener cuidado con ello. El ruido es el derecho de propiedad. Ruido es el dominio, el ansia del poder. Ruido es la congelación de mis valores, el cerrazón en lo que es bueno y lo que es malo. Y ruido también son la estructura de creencias. Los dogmas que nos encierran. Y hemos hablado de lo difícil que es hacer ese silenciamiento de una estructura cerrada, de creencias congeladas que ya no se mueven, y que han sido siempre en el pasado, lo son en el presente y lo serán en el futuro. Cuando tú vas a un grupo y lo primero que el grupo te ofrece es una estructura de creencias y de ritos, y te encierran en esa estructura de creencias y de ritos, ahí hay mucho ruido. El silenciamiento
es un ejercicio progresivo de soltar, de eliminar todo aquello que nos ata, de despojarnos. Ese despojamiento puede sonar doloroso, pero es un camino de libertad. En un determinado, en una de mis charlas, me atreví, realmente era un atrevimiento, a hacer una charla sobre el ciclo de la pasión de Jesús. Y fue realmente difícil para mí contemplar al profeta desde una perspectiva, insisto, no religiosa. Fracasado en la cruz. Y yo lo llamé el divino despojado. O sea, el maestro Jesús tuvo que abandonarlo todo, hacer el silencio completo, incluyendo el abandono de su creencia más profunda, que es la creencia en el Padre íntimo. Quizás la gente no se acuerde, pero el Elohí, Elohí, Alá Samatami, indica Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito, que es el único del conjunto de los dichos de la cruz que tiene más signos de verosimilitud, alojamiento espiritual radical. Si el maestro tuvo que pasar por ahí, ¿qué nos pasará a nosotros? En este camino de despojamiento. Bien, despojamiento que nos lleva a un programa que le he llamado de IDS. ¿Os acordáis alguien de qué es el IDS? Seguro que Manolo se acuerda. ¿Interés? Lo dije esta mañana. Interés, desapego o distanciamiento, silenciamiento. Si no hay interés, el desapego se convierte en una destrucción. O sea, el motivo por el cual nosotros pretendemos liberarnos no es para alejarnos del mundo, sino por amor a la vida, e interés por la vida. Ese interés sin apego, María Corbí lo llama amor desinteresado. Y lo dice así: hay que interesarse de la realidad por la realidad hasta tal punto que la vida se convierta en una indagación, una búsqueda directa, sin doblez, sin otro interés que la realidad misma. El interés y el amor incondicional son dos caras del mismo hecho. Solo eso es lo que propone la espiritualidad auténtica. Así de radical. La espiritualidad que es auténtica, que intenta alejar a la gente del interés por la vida, por este momento, por lo que ocurre ahora, por lo que ocurre en la calle, por lo que ocurre en mi vida, por lo que ocurre en otras personas, no es auténtica. Y ahí nos estamos cargando siglos y siglos de oscuridad en las iglesias, en los alejamientos del mundo, en el rechazo de la vida que han recorrido toda nuestra cultura. Y yo estoy profundamente de acuerdo con esto, de tal manera que muchas veces cuando observo en los estudiantes una cierta actitud hierática, como que parece que la expresión corporal o la expresión afectiva está alejada de la espiritualidad, me pongo un poquito nervioso. Por eso yo he introducido, con permiso del sensei, en todos los retiros, que al final
del retiro nos abracemos para reconectar. Podemos abrazarnos en medio también, pero sería demasiado, no lo permitiría el silencio, ¿no? Pero eso para mí es muy importante que lo conectemos en nuestro programa de trabajo espiritual. Identificar que una persona que le da al pairo lo que pase en mi barrio, lo que pase con la gente que va por la calle, lo que el por qué la gente está triste en el autobús, o por qué hoy, por ejemplo, se ha declarado dos casos de ébola en el Congo. Sí, lo digo para que lo sepáis. Y que le da al pairo, pues es una persona que no es un espiritual. Una persona que no disfruta con la comida, con los paseos, con el aire, con los animales, no es una persona que está realmente en donde debe estar. Ese es el punto de partida. Y lo cita muy bien María Corbí, pero añade otro elemento. Sin otro interés que la realidad misma. O sea, acercarse a la vida, y ese es un trabajo de aprendizaje, habiendo soltado qué van a pensar de mí, cuál va a ser mi comportamiento, qué puedo esperar de esto, qué voy a obtener a cambio, por dónde me va la cosa, por dónde puedo entrar, sin esos preparaciones que nos situamos. Y así dice, y sigue así María Corbí diciendo, la sencilla desnudez de nuestra conexión con la vida debe mostrarse como es, humilde y vacía, porque es silenciosa y amante. Ahí está su verdad, su ofrecimiento, su legitimidad y su gran don. Solo la humildad silenciosa y vacía puede ser amante y así conocer. Por lo tanto, no son tres pasos, primero uno, luego otro y luego otro. O sea, no se puede tener interés si no hay desapego, no se puede tener interés y desapego si no hay silencio. O sea, que es una dinámica dialéctica, todo junto y avanzando con ello. Pero si queremos entrar en el campo del conocimiento silencioso, hemos de atravesar el camino del silencio. De acuerdo con estos autores, el conocimiento silencioso es la nueva etapa del desarrollo humano. Hasta aquí hemos tenido desarrollo racional, avance en el conocimiento, hemos utilizado el lenguaje como mecanismo para conectarnos con el mundo, hemos dominado el mundo y hemos establecido una civilización de dominio y de poder. Yo puedo porque controlo, yo manejo. Hemos entrado en dinámicas de negociación e incluso hemos establecido una cultura, la cultura del individualismo, la cultura del consumismo, que genera un mecanismo de relación con las cosas y con los seres en función de mis necesidades, en función de mis deseos. Y Corbí y otros muchos, yo diría que todos los místicos de diferentes épocas, señalan que hay que dar un salto más, no abandonando la razón, no abandonando la mente, no abandonando nuestros conocimientos, pero abriéndonos a un espacio de conocimiento en el silencio, basado en la ruptura de la estructura de deseos y necesidades que tenemos. Y efectivamente hay algo en lo que a veces no caemos en cuenta. Una parte importante del programa, hemos dicho que es enfrentarnos a nuestros ruidos y verlos, mirarlos. Pero otra parte es aceptar el cambio como elemento principal
de la evolución de la existencia. Lo hemos citado, todo lo que aparece, cambia y desaparece. Si os fijáis íntimamente, para que algo cambie, lo anterior tiene que silenciarse. Para que algo cambie, lo anterior tiene que morir. Porque si no, no hay posibilidad de cambio. O sea, incluso en nosotros mismos, cuando las necesidades de la vida nos llevan a que hay que cambiar, si uno se queda agarrado, no hay posibilidad de cambio. Esa imagen patética de la mujer que ha perdido a su ser amado porque se ha muerto y sigue conservando los abrigos en su habitación y sigue haciendo las mismas rutinas que hacía cuando estaba él y sigue generando una dinámica de congelación de su vida sin cambiar de la situación de estar o no estar. Y en todas nuestras crisis, y creo que por la edad todos nosotros hemos pasado por algunas, siempre ha habido la necesidad de morir a la situación anterior. Este año pasado me han jubilado. Soy médico de profesión, ejercía y además me gustaba ejercer. Y un día me llegó una carta diciendo, ¿queda usted jubilado? Yo quería jubilarme cuando casi se me cayeran los anillos, ¿no? Pero me dijeron, y eso me generó un golpe. Porque yo, como Paco decía, seré médico mientras viva y después de muerto. Como tú dices, seré cura mientras viva y después de muerto, ¿no? Y para mí era una especie de estado. Y me di cuenta que había congelado eso. Y de una situación donde ejercía, ya no ejerzo. Y eso significaba una necesidad de morir. No a mi profesión, pero sí a mi actividad ordinaria. ¿Y los que de aquí hay algún jubilado aparte de yo? Yo prejubilado. Prejubilado. Pues sabéis perfectamente lo que pasa al día siguiente de no tener que ir a trabajar. Yo estaba feliz. Tú estabas feliz porque tu cambio era gozoso. Sí. Porque estabas, aquello era una especie de tormento. Pero también moriste aquello. Sí. Moriste aquello anterior. Y el que ha hecho de su profesión una vocación, pues esa muerte es una muerte dolorosa, ¿no? Bien, pues el fluir con el cambio, el aceptar continuamente el cambio, el entrenarse en el cambio, forma parte de este proceso de silenciamiento. Porque si tú fluyes con el cambio, aceptas y abres los brazos a lo que venga en cada momento, estás aceptando hacer silencio a lo que había antes. Y alguno de vosotros os he aconsejado que vuestra meditación consista en que en cada respiración aceptar, hacer un acto de aceptación. Aceptar ese momento, no el anterior, no cuando me dolían las piernas, no en la sentada anterior, aceptar este momento. Significa, ese aceptar significa hacer silencio a los ruidos que venían de antes. O sea, romper continuamente en cada momento con los ruidos anteriores y estar aquí. Y ese es un ejercicio fundamental en el proceso de cambio. Despojamiento de aquello que nos ata, aceptación del cambio. Hay que apagar, por tanto, nuestras definiciones finales, nuestra estructura de decir esto ha de ser así para siempre, nuestro intento de congelar la vida y entrar en ese no sé que citaba yo esta mañana, que no significa que no tienes ningún conocimiento, sino que esencialmente no sé.
Y haciendo eso, volvemos a Corbí, entramos en otra forma de conocer. Si uno practica o ha tenido la experiencia de un silencio completo, hay algo que uno conoce pero que no sabe nombrar. No, no es nada esotérico. Si en algún momento realmente hicisteis un acto de amor, no solamente un acto sexual, sino un acto de amor incondicional, adquiristeis una sabiduría de eso que es difícil transmitir. Yo también le mencionaba a Loli el ejemplo de la primera vez que cogiste a tu niño. Yo me acuerdo de la primera vez que cogí a mi niña. Y hubo una conexión donde yo no estaba, que me hizo más maduro, más sabio. Entonces, ese tipo de conocimiento es el que se aborda. Y eso no lo llama Corbí un conocimiento, sino un reconocimiento. O sea, un volver a conocer algo que está dentro. Un decir, ah, ya. Reconocemos lo que ya de por sí sabíamos. Reconocer es hacer presente todo mi ser, con todas sus facultades, a algo que se me hace presente con toda su autonomía y misterio. Reconocer es una comunión de presencias. Mi presencia, el hecho. La comunión de presencias no es amor. Esa es la inconmensurable belleza de nuestro destino. Esto es la apertura, habla de nuestro destino, el destino humano. La apertura al conocimiento silencioso, a crear más espacios de reconocimiento, sin expresión mental, pero sin abandonar la mente, implica generar un proceso de sabiduría humana que no puede ser otra cosa que un trabajo de comunión. Y él se pregunta, ¿y eso no es la expresión del amor gratuito? Esto es, cuando en cualquiera de esos momentos que podéis recordar en vuestra vida, que a lo mejor han sido instantes en los cuales habéis conectado, habéis hecho silencio a vuestro yo de deseo y necesidad. Yo digo, yo deseo, yo controlo, yo manipulo, yo actúo. Y solamente hay el hecho. ¿No se manifestó en ese hecho una comunión real? Y si es una comunión real, ¿no se llama eso amor desinteresado? Luego, nuestro destino hacia el conocimiento silencioso es el destino a habitar cada vez más en el amor desinteresado. ¿Alguien no ha tenido experiencia de amor desinteresado? ¿O todos habéis tenido experiencia de amor desinteresado? Patricia, dime uno. Un ejemplo tuyo. Si te atreves, si no te atreves, no sabes. Claro, porque si ahora recordamos y somos honestos, nos damos cuenta que muchísimos de los actos de amor nuestros no han sido desinteresados. Han sido negociados, han sido con expectativas, han sido como que yo te doy y tú me das. Y a lo mejor uno se acuerda así, pero yo cuando con mi niño pequeño quizás he tenido un amor desinteresado de donación, o en algún determinado momento, yo creo sinceramente, Patricia, que sí que has tenido. Porque a lo mejor han sido momentos muy concretos en los cuales de pronto has visto algo y se te ha llenado el corazón de aceptación. Y a lo mejor ha sido un momento y luego ha venido ya. Yo siempre he tenido momentos de amor, pero no sé expresar eso. No sabes expresar. Bueno, pues ya has dicho algo que dice también María Corbí,
Ese conocimiento silencioso es difícil ponerlo en palabras. Es difícil plantear qué forma tiene o cómo se transmite. Pero tú a veces ves a alguien en tu vida y dices, qué persona, qué extraordinario, qué es lo que transmite su cuerpo. O sea, hay algo en ese silencio de esa apariencia, de esa persona que está manifestando ese conocimiento silencioso. Y el cultivo de ello, ¿sabéis cómo lo llama el conjunto Meloni, Corbí, Guardans, etcétera? Lo llama cultivar la calidad humana. Cultivar la calidad humana. O sea, que todo lo que venimos hablando, ese proceso de silenciamiento, que yo dije el primer día que era, en el fondo, aprender a practicar el Zen, aprender a practicar el Zen es aprender a hacer silenciamiento, ruidos, apegos, y en el fondo es el ciclo de las cuatro nobles verdades del Buda, reconocimiento de mis ruidos, reconocimiento de dukkha, reconocimiento del sufrimiento, reconocimiento de insuficiencia. Segundo, reconocimiento del origen del ruido, reconocimiento de tana, de mis apegos. Tercero, aceptación de que hay una posibilidad de superar y de vivir sin los apegos. Y es todo lo que venimos hablando sobre el tema del interés desinteresado, del conocimiento no basado en un esquema de necesidades y de deseos, que es la tercera noble verdad, y el cuarto noble verdad es el camino que lleva a este proceso, que es lo que estamos planteando como el programa IDS. O sea que en el fondo, los maestros, cada cual a su manera y dentro de su cultura, vienen diciéndonos las mismas palabras. Bien, pues ese conocimiento que nace del silencio no es concepto, palabra, representación, sino que es intuición, o mejor, presencia inmediata, copresencia, unidad lúcida con lo que se conoce. Es una expresión de comunión. Cada vez que esa conexión se está dando, hay un ámbito de conocimiento que va más allá de la mente. Cada vez que tus ojos y mis ojos se encuentran y hay una comunión que no está expresada en palabras que yo te pongo, te digo hola, ¿cómo estás? Tal, ahí ya estoy colocando por medio algo, pero simplemente me quedo suspendido en esa mirada y hay una comunión. Ahí es donde se está dando un saber algo más. Saber algo más de ti o de mí. Hay una persona muy cercana a mí que tiene un don, que es cuando ve a alguien, cuando le mira, sin que la persona haya hablado, sabe de su autenticidad. Es una persona que lo lleva con humildad y con silencio. Pero yo entiendo eso. Es una persona que está muy abierta al conocimiento silencioso. Y a veces os acerquéis a alguien y os sentís incómodos. Y no sabéis por qué. No, me siento tenso, me siento mal. Y es porque se está dando una desconexión entre esa persona y tú, o lo contrario. Pero eso en el fondo no se tendría que dar. ¿Por qué no? Pues porque si somos todos la misma cosa. Pero no la misma cosa, una masa amorfa que no tenga sus cositas, sus entradas y sus salidas. Somos todos rosa, pero también espina. Es otra forma de comunión, ¿no? La descomunión, quiere decir.
Quiere decir esto que efectivamente en esta aventura de forma y vacío hay expresiones en un sentido o en otro. Y ese no sentirte bien, no sentirte cómodo con una persona, a veces puede ser por tus propios ruidos, pero a veces no, a veces es más profundo. A veces esa persona está expandiendo en torno a sí sus propios ruidos, sus propios deseos de saber, de poder, etc. No se trata de, oiga, ¿usted está con esos ruidos? No. Estoy simplemente indicando ejemplos de que a veces ocurre, lo cual indica que ese ámbito del conocimiento silencioso es más común de lo que realmente pensamos. Porque quiero quitar de vuestra mente la idea de que esto es algo muy extraño, que pertenece al siglo XXII, que llegaremos a un estadio donde haremos una mutación especial y los hijos de nuestros hijos tendrán todos conocimientos. No, 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 no. Esto es de aquí y ahora, de este momento, y nos está ocurriendo a nosotros, y nos ocurre todos los días. Lo único que es que estamos tan llenos de ruidos que no dejamos el espacio para verlo. O sea, sabéis perfectamente que a veces los mensajes de vuestro subconsciente son mucho más poderosos que los de vuestro consciente, pero vuestro consciente está tapando esos mensajes. Y de pronto me entran ganas de llorar y no sé por qué. ¿Y por qué estaré llorando? ¿Seré tonta? Pues no, hay algo de profundo ahí que es un conocimiento que no está expresado en palabras, que está llevándote a un estado de ánimo determinado. Y hay que dejarle espacio. Loli. Claro, pero es que yo, ¿cómo vamos a tener la absoluta certeza de que eso es fruto de verdad de...? No, aquí está camuflado. Solamente tienes una absoluta certeza. Solamente te dejo una. Que voy a morir. Eso es. Sobre si Dios existe o no existe. Sobre si hay vida después de la muerte o no la hay. Sobre si hay alma separada del cuerpo junto con el cuerpo. El Buda Dixit. No te puedo decir nada. No vas a tener nunca certeza. Por eso habla que el conocimiento silencioso es un continuo proceso de indagación, donde continuamente el interrogante está puesto y donde continuamente tú te arriesgas. ¿Estás casada? No. Ahora no. Claro. Pues seguro que en el momento en que te casaste, ¿tenías la absoluta certeza de que era el hombre de tu vida y iba a durar para siempre? No. ¿Para qué te casaste? Te arriesgaste. Te arriesgaste. Pues la vida es riesgo. Y ese riesgo, que lo hiciste en el marco de tus deseos y necesidades, ahora estoy pidiendo que lo hagas en el marco fuera de tus deseos y necesidades, simplemente por interés por la vida. Por interés puro por la vida, dejando un espacio de silencio y atreviéndote a confiar en ese conocimiento que cada vez te va a ir haciendo más sabia. No se trata de que mañana, cuando te levantes y te relaciones con la gente, te quedes callada como muerta. Y digo, bueno, voy a quedarme callada a ver si me aparece ese conocimiento silencioso que dice Pedro por algún lado. No, pero sí se trata de alguna manera de lo que he dicho antes, de ver los ruidos y de aceptar el cambio y de fluir ahí. Y ahí de pronto, poquito a poco, hay un proceso en el cual pues sí, yo la vida se esponja. Yo lo entiendo perfectísimamente. Lo que pasa es que hay veces que cuando uno tiene esa intuición o ve a alguien y dice, me está cayendo mal, yo lo que hago en los últimos tiempos es intentar vencer eso, porque digo, no, por no ponerle la etiqueta a la persona. ¿Y cómo lo intenta vencer? Lo intento vencer no poniendo la etiqueta, dándole una oportunidad. Me parece bien que no le ponga la etiqueta, porque una cosa que te tienes que preguntar es si te cae mal esa persona por tus propios ruidos, no por los suyos. Ahí estamos. Eso es lo que yo quiero decir. Sí, bueno, pues si lo único que yo he citado es que a veces la
percepción que te llega por lo que la persona te transmite sin que te haya hablado, te está manifestando algo. No estoy diciendo que rechazo aceptación, estoy diciendo que la vida entera continuamente te manifiesta. Todos sabemos que ahora es primavera, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque nos lo dice el hombre del tiempo en la tele? ¿O porque cuando salimos a la calle vemos las hojas de los árboles que están germinando? A eso es a lo que me refiero. A eso, a esa frase de un cántico espiritual antiguo del cristianismo que decía: calla y escucha. Pon alerta el corazón, busca la paz. No sé si lo conocéis. Tai Chi lo canta. Yo no me atrevo a cantarlo porque canto muy mal. Pero ese proceso de continuamente, cállate, escucha. ¿Qué es lo que hay que escuchar? A eso es donde vamos ahora. Pero de entrada, captar este elemento que dice Corby, es un conocimiento que está libre de pensamientos y de palabras y que por tanto no está encadenado a los mecanismos de la razón. Brota del misterio silencioso de uno mismo, que es el misterio del cosmos, y vuelve sin palabras a ese mismo misterio. Es un reconocimiento que produciéndose en uno mismo, trasciende el ego como estructura de pensamiento, como estructura de deseos, como estructura de proyecto y como historia, y porque trasciende el ego es impersonal. Impersonal en el sentido de no dos, no separación. Así es como lo expresa este místico moderno. Y efectivamente, cuando él habla de cultivar la calidad humana, habla de, en primer lugar, hacer este silencio y, en segundo lugar, entrar en el planteamiento del interés no condicionado. Por lo tanto, venimos repitiendo un poco lo mismo en ese aspecto. El maestro Eckhart tiene un sermón que es muy bello, y que empieza con una cita que dice lo siguiente: cuando todas las cosas reposaban en el más profundo silencio, vino hasta mí desde lo alto una palabra secreta. Es un sermón, no es suyo este texto, pero él todo el sermón lo dedica a este texto. Pero la primera parte, de nuevo, en este planteamiento transreligioso que estamos siguiendo, la primera parte vuelve a hablar del programa de silenciamiento. Cuando todas las cosas reposaban en el más profundo silencio. Dice todas las cosas. Con lo cual, nos tendremos que preguntar si los árboles hablan, o parlotean, o se llenan de razones, o las rocas, o los pájaros, o las flores. Su expresión es silencio. ¿Quién queda por silenciar? A la loca de la casa. A nosotros. Cuando todas las cosas reposaban en el más profundo silencio. Es necesario que aparezca esa palabra desde lo alto, establecer un marco de silencio. Por lo tanto, parece querer decir Eckhart que hay algo que escuchar, que hay algo que me ha de llegar. Él, en su planteamiento escolástico, habla desde lo alto. Hoy Eckhart diría desde el fondo de ti mismo, desde el ser.
surge una palabra secreta. Lo llama secreta en el sentido de escondida, no en el sentido de una palabra solamente para los avanzados. Escondida porque hace falta que haya ese silencio. Y esa palabra secreta es ese conocimiento silencioso, es esa comunión en la vida. No sé cómo deciros una y otra vez lo importante que significa poder abrir un poco de espacio en nuestras vidas a esa forma de conocer. La importancia que tiene para la transformación humana, no solamente la nuestra, sino la de todo nuestro linaje, el establecer ámbitos, formas donde desaparezca la depredación, el deseo, la necesidad, el ansia, el apego, y establecer esos ámbitos para abrirse a comprender profundamente la existencia. Por esto vale la pena perder la vida. Por esto vale la pena hacer todo un proceso, lo largo que sea, de silenciamiento. Y si resulta que en ese camino te pilla la muerte, pues bienvenida sea, ya seguirá otro. Pero si no, ¿cuál es nuestro esquema? Una estructura cerrada de individualismo y de depredación, donde continuamente andamos saliendo a la calle con la escopeta cargada para ver si podemos llegar a conseguir no sé qué y persiguiendo nuestras sombras y luego después quedándonos insatisfechos y cuando ya tenemos esto ya buscar otra cosa más. Creyendo que vamos a ser inmortales, que vamos a existir siempre, ¿tiene eso sentido? ¿No es un poco necio? ¿No es estúpido, como decía el Buda en la primera charla? La estupidez a la cual va el ser humano cuando se deja agarrar por la dinámica de sus pulsiones, sus deseos, sus necesidades, inventándose ese yo que él llama un agregado de cosas, cuerpo, mente. Él habla del conjunto de la existencia, no es más que una agregación manifestada en esta existencia, donde hay un cuerpo, hay un pensamiento, hay una historia, hay un sentimiento, pero todo eso es una agregación que luego se desagrega. Todo eso es una agregación que tiene una manifestación aquí y luego deja de tenerla. Entonces, no habremos de abrirnos, por muy difícil que nos parezca, y no es nada difícil, a esa forma de conocer y comprender que en el fondo es la manifestación más completa de nuestro corazón, el amor desinteresado, la pulsión completa al respecto. Esto es la calidad humana. Y él habla, Corbin, de tres formas de hacer. A través de la atención, el interés desinteresado, el cultivo de la atención, volvemos al cultivo de Sati, la atención plena, estar aquí presente, estar una y otra vez. Cuanto más presente te hagas, menos estás en tu rollo de necesidades y deseos. El ejercicio de la atención en las cosas pequeñas, luego en las cosas más complejas, estar siempre en ese camino, implica que la atención te permite efectivamente reconocer tu razón, tus intereses, tus deseos, tus necesidades, pero al mismo tiempo reconoces algo más y puedes trascender esa dinámica de deseos y necesidades. Habla también a través del sentir, el camino de lo que él llama calidad humana, depurando nuestro amor,
depurando nuestros amores. En vez de amar en función de que nos amen, en función de ser reconocido, en función de ser aceptada, en vez de querer estar con aquellos que de alguna manera puedes controlar, puedes manipular o puedes negociar, en vez de crearnos un ámbito de seguridad en torno a nosotros, depurar cada vez más, día a día, ese interés, esa negociación en el amor y hacer que nuestros afectos, es decir, amor, amistad, conocimiento, relación, comunicación, se convierta en más auténtico, menos condicionado, menos limitado. Y de pronto, a lo mejor, en eso, descubrimos nuestras heridas, que también son nuestros apegos. Descubrimos que estoy sedienta de que me quieran, de que estoy necesitada de que me den abrazos. Y ando todo el día pedigüeñando eso. Y por lo tanto, no me encuentro preparada para amar. Y entonces tengo que resolver eso. Tengo que romper con eso. Y habla también del camino a través de la acción. No sé si conocéis el término Wu-Bei. W-U. ¿Tú sí lo conoces, Nadia? ¿No? Bei. ¿Qué significa? No forzar. ¿Eh? No forzar. O sea, no hacer sin hacer. No hacer. Hacer sin hacer. Es un camino del taoísmo que lo recoge Corbie y Meloni y lo introduce como elemento de cultivo de la calidad humana. O sea, como actitud, una cosa está combinada con la otra. Es acción en la gratuidad, pero al mismo tiempo también es hacer en la espontaneidad, sin forzar nada, de igual manera que las flores florecen, no están forzando nada, de la misma manera que salen las hojas de los árboles y de la misma manera que a mí me salen las arrugas cuando me hago mayor. Es simplemente fluir y aceptar, pero acción, haciendo lo que toca hacer en cada momento. Es un arte que conforme le vamos dando mayor calidad a esto del conocimiento silencioso, más deseamos estar haciendo así. Para mí, por ejemplo, es un buen ejemplo de este Wu-Bei. Cada vez más él hace, sin forzar, está. A lo mejor es que tenemos que llegar todos a tener 89. ¿80 y cuántos? 79, perdón. Por favor. Bien. Todos los místicos, a su manera, hablan de esto, y en lo que queda de charla simplemente voy a repasar tres o cuatro maestros indicando lo mismo, pero dicho de diferente manera, para que de alguna manera no nos encasillemos en ningún tipo de enseñanza como cerrada y nos demos cuenta que este es una sabiduría perenne, un conocimiento universal, y que nos llega a nosotros y lo reconocemos en unos y otros. Juan de la Cruz dice, en un verso muy bello, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda es ciencia trascendiendo. Sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí, no diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda es ciencia trascendiendo. ¿De qué está hablando ahí el místico? Del conocimiento silencioso. Está hablando de ese conocer sin entender, o entendiendo sin conocer.
Hemos mencionado esta mañana el Sutra del Corazón, que corresponde al Buda. Hemos mencionado mucho al Buda a lo largo de este tiempo y hemos citado que la expresión más completa del Buda eran los cuatro nobles verdades, y en los cuatro nobles verdades establecía el camino del silencio. Por lo tanto, ahí lo tenemos también. Pero hemos citado también el Sutra del Corazón, donde hemos estado analizando que forma no es sino vacío, vacío no es sino forma, no analizando, sino contemplando. Y nos ha costado mucho entender, ¿recordáis el debate que tuve contigo, creo, sobre el tema de me cuesta ver el vacío en mi vida? Y el planteamiento que había es que si tú quieres ver el vacío separado, vas a generar una creencia en el vacío. Y estamos sustituyendo al vacío, si en vez de llamarle vacío le pones el nombre de Dios otro, vas a crear de nuevo un dogma añadido. Nagarjuna rechaza, Nagarjuna, el poeta del vacío, que no me acordaba yo esta mañana, rechaza la creencia en el vacío como una nueva forma de instalarse. Entonces, esta dinámica de aceptación en nuestra vida, de convertir vacío en forma y forma en vacío, potencialidades, es misterio sin límites a vida limitada, y continuamente sentirnos que no podemos ser una cosa sin ser la otra, es una interpelación a nuestro misterio como vida. Hemos citado el tema de la comprensión del Handokai, dejando sobre el tema de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Un salto tremendo entre una expresión religiosa de una tradición con otra expresión espiritual de otra tradición, del budismo, y cómo las dos tradiciones pueden juntarse en la misma experiencia. Pero podemos hablar también del tema de los cinco rangos de Tosan. No sé si sabéis lo que es esto. Esto ya está, listos. Bueno, pues es dentro del Zen, es uno de los caminos que había en el tema. Los cinco rangos, le tengo un poco de antipatía, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque mi maestro Bilijis, cuando me tenía absolutamente mareado de koans, al final me dice, y ahora te tocan los cinco rangos. Digo, ¿todavía? Entonces, el tema es que en el fondo es un camino espiritual. Los cinco rangos de Tosan, que es un maestro del siglo VII-VIII, dice, en lo derecho la inclinación, en la inclinación lo derecho, salir de lo derecho, venir a la consistencia, haber llegado a casa, a la consistencia. Quedemos primero con la palabra consistencia. Consistencia es común existencia. En términos culturales actuales dirían vivir en comunión. O sea, venir a coexistir, a existir con. Ese es el cuarto rango, venir a la consistencia. Pero la inclinación, en los términos de Tosan, es la forma. Lo derecho es el vacío. Y a partir de esta traducción, pues sin entrar demasiado en la explicación de los cinco rangos, que requeriría otra charla, es en lo derecho la inclinación, en el vacío la forma. En la inclinación lo derecho, en la forma el vacío. Salir de lo derecho, o sea, salir de simplemente vacío. Venir a la consistencia es aceptar el camino que nos lleva a integrar el vacío y la forma. Volver a casa, donde realmente somos, que es a la consistencia, es vivir en plenitud en el vacío y la forma. Luego, en otra cultura, no en la misma cultura, pero muchos siglos después, hay la misma expresión.
Y, por último, los cuatro procedimientos del INCHI. ¿Sabéis quién es INCHI? Rinzai. Eso ya, eso ya puntúa, que es el maestro del cual procedemos en nuestro linaje. Es que nos reunimos con el grupo, con el tema del INCHI. Pero no llegasteis al tema, al tema de los cuatro procedimientos. No creo que no llegasteis. Pero veréis que expresa, hay dos términos muy importantes que expresa el INCHI, que es, no sé si estoy aturullando, pero yo creo que estoy diciendo lo mismo cada vez, ¿eh? Pero bueno, me lo permitís para que al menos tengáis el escenario. Él habla de persona y entorno. De nuevo podéis hacer la interpretación, persona lo derecho, vacío. Entorno, lo inclinado, forma. E inmediatamente surge el mismo ritmo. Eliminar la persona y no el entorno, uno de los procedimientos. Eliminar el entorno y no a la persona, otro de los procedimientos. Eliminar tanto la persona como el entorno. Y luego no eliminar la persona ni el entorno. Parecen que son contradicciones, ¿verdad? Bueno, pues el primer camino, eliminar la persona y no el entorno, yo a veces cuando explico esto digo, es el camino de mi madre, en el sentido que es una mujer sencilla, una mujer de pueblo, que ha vivido su vida entre cacerolas, entre cosas concretas, y conoceréis a mucha gente que nunca ha tenido contacto con ningún maestro, con ningún espiritual, que no tiene teorías, que no sabe del budismo ni del cristianismo ni nada, pero hay una gran sabiduría en esas personas, porque se han integrado en el entorno, han hecho comunión con el entorno con la forma, con los acontecimientos, con los hechos concretos. Y les hablas del espíritu y del tal y no saben lo que es. Pues es un procedimiento de avance. Parece paradójico, pero lo es. Eliminar el entorno y no la persona, pues es el camino de los contemplativos. No es nuestro camino, pero es el camino de los que se dedican al silencio y solo al silencio. Necesitan separarse de los acontecimientos concretos para entrar en silencio. Y nosotros necesitamos eso también de vez en cuando. Utilizamos este procedimiento cuando hacemos zazen. Cuando hacemos zazen, lo que eliminamos es lo que nos disturba. Lo decía el sensei esta mañana. Parece una tontería y que un pequeño ruido pues disturbe tanto, pero disturba tanto porque estamos en un esfuerzo de silencio. Por lo tanto, estamos en un esfuerzo de eliminar el entorno y quedarnos con la persona. Eliminar tanto la persona como el entorno. Esa es la noche del espíritu. Es el momento en el cual estamos absolutamente perdidos. Es el momento que pasó Juan de la Cruz en la celda de Ávila. Es el momento que a veces nos toca en medio de las crisis, donde ya no entendemos nada, donde no sabemos nada, no sabemos quién somos, no tenemos nada y estamos noche oscura. Agobiados. Del alma. Y esa noche oscura del alma, unos la viven suavita y otros la viven a palazos. Pero es un procedimiento de crecimiento. Y yo decía, y lo dije el primer día, que todos los que practican el Zen con consecuencia, antes o después, tienen su pequeña o su grande noche oscura. Tienen ese procedimiento, donde ya no queda nada y no sabes, y hay esa crisis. Y ese eliminar la persona y el entorno es esa muerte que a veces se produce en nosotros y por la cual tenemos que pasar. Por eso nos vamos a poner peor de lo que estamos. Por eso necesitas un guía, necesitas un acompañante. Por eso cuando la gente se mete en estas cosas, ese tema de yo solito puedo, pues es un mal rollo. Porque a veces la gente necesita ir al psicólogo. Muchos, incluyéndome a mí mismo, tuvo que pasar por un periodo de psicoterapia cuando empezó a practicar. Porque de pronto descubres las heridas, que las tienes ahí enterraditas,
Y entonces entras en esa noche oscura donde realmente, puesto que te aparece la neurosis florida, que estaba controlada, que estaba manipulada, dejas abrir la olla a presión y pum, 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 no sé para qué me he metido en esto, cada vez estoy peor. Yo creo que para, creo, yo, bueno, creo, yo lo digo porque lo he observado, yo lo creo. Entonces, yo veo en todas las religiones, tiene que haber una de, para mí creo que es una norma básica, la dirección espiritual, o un maestro o alguien que te oriente. Sí, pero yo ahí quiero desacralizar un poco eso, porque nosotros en nuestra línea de Zen no creemos en el gurú, ni creemos en el maestro sábelo todo, ni lo creemos en el gran iluminado que nos guía, creemos en el que acompaña. O sea, tú, no, no es lo mismo, porque tu verdadero maestro está dentro de ti, eres tú la que debes hacer la elección. Yo lo que debo ser para ti es un espejo. Que aquello que tú no quieres mirar, yo te lleve a mirarlo. Yo lo que debo ser para ti no es la respuesta, sino es la pregunta. Porque si yo tomo la respuesta por ti, tú te vuelves una oveja mía. Y yo soy el ganadero. Y eso no está bien. Y eso es la forma como tantos obispos y curas y tantos maestros y gurús han generado dependencias de la gente y han generado sectas. Y hoy en día hay algunos de ellos muy prominentes que son verdadero escándalo del mundo. Hasta maestros pedófilos que tienen miles de personas siguiéndoles y que consideran que ellos pueden ser pedófilos porque son divinos, son avatares. No, hay que desacralizar eso, hay que desacralizar a los obispos. Tú no necesitas para tu conexión con la esencia que alguien te interprete la esencia. Necesitas a alguien que vaya agarrado de tu mano. A lo mejor va un poquito más avanzado que ti y de vez en cuando te sirve de callado. Esa es la forma como nosotros comprendemos la maestría. Puede parecer lo mismo, pero es esencialmente diferente. Y cuando veáis a alguien que toma la dirección de tu vida en sus manos, sospechar de él. Eso de entrego mi vida a este maestro que él sabe la solución a mis necesidades, estás creando una esclavitud. ¿Lo entiendes bien, Patricia? Es que es importante esto y los demás también. Sí. Déjame, guíame, pero déjame que yo siga conservando mi libertad interior, el derecho a decidir. Tú eres un buen consejo, pero yo debo de seguir descubriendo, ¿no? En ese camino. Sí. Experimentando conocimiento. Eres tú la no que haces. Eres tú la que haces el camino, no yo. Mira, ¿es lo que estoy diciendo ahora? Sí. Estábamos en la noche del espíritu, nos hemos quedado ahí, ¿no? Por último, dice Lynch, no eliminar la persona ni el entorno. Es el momento en que se ha hecho la integración. Donde la forma, el vacío, donde la comunión, el conocimiento silencioso, el entendimiento oculto se manifiesta y tú tienes esas vivencias, esos momentos de plenitud. Entonces, Lynchy, que además era terriblemente, como maestro, no, yo no, era terrible, era de palos. Sí. Si yo fuera Lynch, os diría, ¡panda de calvos idiotas que no entendéis nada! ¡A ver si espabiláis! Y a lo mejor servía más que toda esta palabrería que yo soltaba, ¿no? Bueno. Entonces, pero la única manera que tenemos de relacionarnos con el vacío es con el mediante el silencio, no hay otra manera. Mediante la vida, Patricia. Bien. Si tú vives auténticamente, si vives con un interés no condicionado por tus deseos y necesidades, por lo tanto, en la práctica del silencio, pero como parte de, en cada momento
se expresa la integración del vacío y de la forma en cada momento. Y en muchos momentos no verás, no comprenderás esa integración. Pero en otros momentos verás el cambio. Y si ves el cambio, comprenderás y aceptarás que algo muere y algo nace. Porque eso es cambio. Algo muere y algo nace. Eso que nace es el vacío, que se convierte en forma. Y continuamente la contemplación del cambio en ti, en tu vida y en la de otros, es la contemplación del vacío y la forma inter expresándose. Pero tal como yo lo he expresado, uno, porque ya he empleado el lenguaje y como consecuencia he mediatizado, inmediatamente lo percibís como aquí está el vacío, aquí está la forma y aquí está el cambio y aquí está saliendo del vacío nuevas formas, etc. Así sé, pero eso no es así, es así. Es así. No hay separación. Entonces, cada vez que intentes ver el vacío en tu vida, estarás equivocándote. Intenta ser auténtica, real. Nosotros hablamos de haz presencia, sé presente. Sé presente no significa simplemente estoy aquí para lo que toque, sino manifiesta en toda su profundidad la existencia. Y en esa profundidad también aquello que no puedes poner en palabras. Y aunque no comprendas, conocerás, como dice Corby. Aunque no comprendas, conocerás. Aunque no sepas expresarte dentro de ti, se desarrollará una maduración. O como diría Lynchy, la persona y el entorno se juntarán y vendrás a ser anfitrión, no invitado. Son dos términos que él también utiliza. En vuestra casa, tú no has hablado nada. ¿Te llamas? No. ¿Te llamas? Carmen. Carmen. En tu casa, ¿tú eres la invitada o la anfitriona? Algunas veces la invitada y otras veces la anfitriona. Cuando eres la invitada, ¿qué pasa? En tu casa. En mi casa. Cuando soy la invitada en mi casa. Tú has dicho que algunas veces eres la invitada, ¿no? Sí, sí, bueno, porque me dejo llevar, ¿no? Cuando eres la invitada, hay alguien que toma las decisiones. Sí. Pues si eres la anfitriona, eres tú la dueña de la casa. Vivimos en nuestra existencia a veces siendo invitados. Así lo cita Lynchy. Dice, él lo cita, dice, dejaros de tonterías y de puñeterías. Sed anfitriones. Esto es, ser realmente quien realmente sois, manifestar lo que sois. Entonces, ahí es donde yo quería decir, en la respuesta a Adriana, que ser anfitriona es ser auténtica manifestación de lo que realmente hay en esta existencia, en este momento. La inmensa mayoría de las veces somos invitados y no anfitriones. Falsos. Porque actuamos según lo que nos dice la sociedad, porque nos comportamos según se espera de nosotros, porque interpretamos roles que no son nuestra autenticidad, porque simulamos estar contentos cuando estamos tristes, porque manifestamos algo que no es real. La inmensa mayoría actuamos como invitados. Y Lynchy nos interpela a actuar como anfitriones. ¿Cómo actuamos como anfitriones? Si somos capaces de estar conectados con nuestro lago de silencio. Si somos capaces de llevar nuestro silenciamiento en cada momento. Si tú escuchas el murmullo, la voz
que está dentro, que se expresa como un susurro, en medio del ruido, en medio de este opina, el otro dice, el otro espera, el otro no sé qué y tal, y escuchas eso, entonces podrías ser anfitrión y no invitado. ¿Y lo que haga será correcto? ¿Perdón? Que lo que se haga en este momento será lo correcto. ¿O no? Porque si lo estás escuchando, el ruido. Será lo auténtico. No quiere decir que tú no actúes incorrectamente aunque seas auténtico. No es correcto ni incorrecto. Porque ¿dónde está la corrección? ¿Quién la pone? ¿El generalísimo Franco? ¿O el Papa de Roma? Claro, pero no te atrevas en ese ámbito del Inchi, el ámbito esencial, donde estás escuchando el susurro interior, de que tu susurro interior lo ha de marcar las normas de la sociedad. Hombre, cada vez yo soy auténtico, me estoy escuchando música a las 2 de la mañana y no puedo porque le molesto a la vecina. No se trata de eso. Se trata de que actuar auténticamente es responder en función de lo que hay dentro realmente. Y dentro realmente y también el deseo de respeto a tus vecinos, claro. Y las normas morales. Pero ahí puedes ser auténtica tú. O puedes decir, qué mala leche estos vecinos que les estoy molestando. Ojalá pudiese poner la música. Bueno, estarías reconociendo algo. O sea, la vida no es A, B, C. No es primero escuchar esto y luego actuar. No es así. Continuamente he dicho que el conocimiento implica la incorporación de la razón como parte del proceso. O sea, todo junto. Y si uno quiere encontrar una fórmula mágica de actuación, que casi todo tu camino ha sido eso, dame la formulita, Pedro, para que yo lo resuelva, pues no. Siempre tendrás dudas. Ojalá. Perdona. Yo me acuerdo, Tomina Melo decía, ¿quién conduce el coche? El obispo. ¿Quién conduce el coche? ¿Tu padre o madre? Sí, desde que nacemos, nos dicen, tira por aquí, tira por allá, nuestros padres, nuestro colegio, nuestros amigos, y todo eso se va formando y va creando ese yo, ese ego. Claro, pero es que tú si tienes hijos también se lo dice a tu hijo, lo que tienes que hacer. Por eso. Claro, no. Pero sabiendo que eso es una pega. Y eso no es lo único. Y ese es el vacío. Pero es que una porque Loli, escucha. No tiene nombre. O sea, el vacío es el misterio. Significa que no le puedo dar un nombre. Como no le puedo dar un nombre, lo llamo vacío. Como lo podía llamar de otra manera. Pero aquí es que me perdí. Loli. Ese vacío es el que conduce tu vida. Aunque tú ahora seas de esa forma. Una forma condicionada. Condicionada quiere decir que si yo a mi niño, de chiquitito, le digo, cuidado, no metas el dedo en el enchufe, niño, no metas el dedo ahí, niño, no esto, no comas, no duermas, no hagas, no vayas. Ese niño de mayor, está así, en su cuarto medio así. Lo he hecho yo. Y cuando el niño quiera estudiar química, o física, o biología, mira, papá, no tendrá iniciativa, no tendrá libertad. Entonces, ¿quién guía tu coche? Ese es el problema. ¿Lo guías tú o lo guían lo que te dice la sociedad, lo que te dice la religión, lo que te dice la moda, lo que te dice el fulanito? Hombre, tú de que quieras no estar influenciado. Ahora no te escapas ahí. Lo fundamental es saber que todo eso es un espejismo. Nada más. Que te gusta el espejismo, muy bien, es posible. Pero en un momento determinado de tu vida, en un momento verdadero, auténtico, genuino, tú has tenido que tomar la decisión y tú has tenido que tomar el coche de tu vida. Y has ido allí porque era lo que era. O expresado. Eso es lo verdadero. O expresado de otra forma, y lo expresa King Gilbert de una forma magnífica, habla de la cadena del ser. Hay un momento en que uno no es racional, le llama fase preoperacional, que es el momento de nuestros niños empezando su proceso educativo. Y en ese proceso educativo necesitan moldeos, necesitan módulos, necesitan formatos. Y esos formatos, módulos, luego los rompen.
Lo rompen en la fase de la pubertad, precisamente, si el crecimiento es sano. Y entonces se convierten en seres adultos racionales que toman sus decisiones. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la razón. Pero ahí no se queda Ken Gilbert. Dice, ahora tenemos que saltar a otra fase más allá de nuestra razón. O sea, que vuelve a repetir el mismo esquema. A esa fase le llama la fase centauro, por ejemplo. O habla de la fase psíquica y de la fase, y habla de otros tres niveles más. Es que pone un ejemplo, en la gran cadena de ser, en ese libro, pone un ejemplo clarísimo. Jean Piaget, con sus hijos, que fue el que hizo ese experimento, sí. Hay una edad, hasta los 7 años, el niño, si tú le pones un vaso, que por este lado está pintado de rojo, y por el otro lado está pintado de azul, pero el niño no ve tu lado, el niño ve solo su lado y dice, Juanito, por este lado el vaso es azul. Y me dice, no, el vaso es rojo porque yo no veo rojo. No puede ser rojo. Pero tiene un momento en la vida del niño que comprende que puede haber otro color, que el vaso por allí puede ser de otra manera. Y eso es a lo que se refiere, es un momento de madurez. Eso es la teoría, eso es un desarrollo neurológico, o sea, es genético. Igual que hay un momento que la crisálida se vuelve mariposa. O sea, es un momento. Y ese momento es un momento de autenticidad. Lo que pasa es que a veces, si nos quedamos en el infantilismo, vemos toda la vida el vaso de la misma manera. Y eso se nota el tiempo. Y por eso Ken Gilbert habla de la llamada falacia preterans, que es que no se trata de eliminar nuestra mente, nuestra razón, para volver al estadio inicial, animal, instintivo. Estadio porque rechazamos nuestras ideas, rechazamos nuestros conceptos, rechazamos tal, porque todo eso se ha convertido en una gran barrera que nos impide seguir avanzando. Se trata de llevar con nosotros también nuestra razón, llevar con nosotros también nuestra historia, pero trascenderla. Y esa palabra trascender es la palabra clave y la palabra difícil, porque ¿de qué se trata de trascender? De nuevo, nuestros apegos, nuestro ego, nuestra personalidad, nuestros saberes, nuestro tal. Trascender significa, está aquí, pero hay algo más. Y ese hay algo más es lo que hoy hemos citado continuamente, esa apertura en el silencio al conocimiento silencioso. ¿Cómo se escribe Ken Gilbert? Ken, te lo dice Adriana. ¿Quién? De todas maneras, Patricia, sus libros son un peñazo, ¿eh? Son muy interesantes, pero hay que tener paciencia para leerlos. Bueno, a mí me preocupa un tema. Esto era un teiso. Pero se me ha dicho que era un mítico. Sí, es un filósofo de la espiritualidad. Antes de con el término mítico. Bueno, él se define de muchas maneras. Se define psicólogo, transpersonal, se define de la filosofía de las religiones, habla de la filosofía perenne, pero como hemos dicho, de no poner cartelitos. Pues, o sea, es una carrera de ciencia, puro. Lo que pasa es que hay un libro que yo creo que a ti te pide. Se llama Un Dios Social, de Ken Gilbert. Es un libro muy bonito y muy fácil de leer. Un Dios Social. Esto era un teiso, que como dije el primer día, no es un discurso académico, no es tampoco una tertulia de bar, no es un intento de yo convenceros de nuevas ideas, sino es un esfuerzo de transmitir experiencia de corazón a corazón. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa de todo lo que hemos hablado esta tarde es que vuestro corazón, vuestro espíritu, el de
José Pedro, el de Juan Carlos, el de Carmen, el de Juan, el de Loli, el de Manuel, etc., haya quedado tocado en alguna medida, interpelado en alguna medida, impulsado en alguna medida hacia la transformación profunda y auténtica de vuestra existencia. Si es así, si es así, ser consecuentes y hacer lo que dice Manuel, coger la máquina y tomar la decisión de hacer un programa de silencio, aunque os dure el resto de vuestra vida. Si no es así, ya habéis dicho, uy, qué interesante, qué bien habla este Pedro, ¿eh? Chistoso incluso. Bueno, pues lo echáis a la basura y seguís para adelante con vuestra vida. O lo que dice el maestro Eckhart en, al final del sermón de los pobres de espíritu, que como le estaba poco convencido, os lo imagináis, en el medievo, subido en un púlpito arriba y soltando esas burradas, pues al final se vio obligado a decir: no es necesario que me entendáis. Si no entendéis, seguid para adelante. Porque ese esfuerzo de... un teiso tendría que ser una transmisión koánica. Y una transmisión koánica no es algo que haya que entrar por las entendederas. Koánica es la expresión de la realidad desde la conciencia iluminada. Un teiso es cuando un maestro hace, se calla y se va del estrado. Un teiso es aquel del Buda, cuando era viejito, delante de 800 monjes, le dan una flor, quizás como una ofrenda, y él coge la flor y hace así, y se queda callado. Y todo el mundo dice, bueno, si el Buda nunca se queda callado, ¿cómo es que hoy se queda callado? Porque ya lo había dicho todo. Por lo tanto, captar más allá de las palabras. Loli, no te esfuerces en buscar la fórmula. ¿Vale? Simplemente déjate ser conmovida. La palabra de conmoverse lo utiliza mucho Celso y lo utiliza también María Corbí. Ese conmoverse es moverse del lugar habitual en el que estás y de pronto menearte. Ayer aprendí que en los iPhones estos, cuando quieres borrar una palabra, puedes moverle y al moverle se borra la palabra. Y eso me pareció un trabajo de silenciamiento muy interesante. Ser conmovidos por la existencia. Eso es lo que os deseo a todos. ¿Y hacemos quinín? Sí, adelante. ¿Mm? Sí, hacemos quinín. Sí. Y luego sentadas. Sí.